Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un Punto y Aparte que sigue con ese ciclo dedicado a las salineras de este año 2017 y hoy nos visita la salinera mayor, María Eugenia Mora Rodríguez. Bienvenidos a la televisión. Gracias. Me imagino que más que contenta porque no era tu primer año en presentarte, te quedaste el año pasado ahí a las puertas y este año te eligen. Y además salinera mayor, la experiencia estupenda, ¿no? Increíble. Ha sido un momento que quien lo vive es mágico. Totalmente mágico y especial cada momento que tú vives. Es que yo no me lo creía. Hasta que no me vea con la banda que me la ponga la salinera de este año pasado. No, todavía estoy un poco ahí que me cuesta creérmelo. Recibir un rechazo un año también es un palo. El presentarse el siguiente año, eso, la familia te apoya, es decisión tuya, tú esto te lo tomas con tranquilidad. Yo la verdad que me presenté con muchísima ilusión el año pasado. Y el también pasar el desfile también es que no me quedé no solo en las entrevistas, que sino también vi que tenía algo especial en mí, que a lo mejor el año pasado pues no era mi oportunidad. Y yo no me lo tomé como algo mal, a lo mejor hubo muchas niñas que a lo mejor se lo tomaron un poco mal. Yo vi que no era mi año. Y que por eso yo soy muy cabezona y hasta que no consiga mi objetivo, pues no paro. Y la constancia es lo que yo digo, la constancia es la clave del éxito. Y si tú, pues, a la primera de cambio te rindes, nunca vas a conseguir lo que quieres. Yo, la verdad que lo vi como otra oportunidad más de seguir luchando por lo que quiero. Y mira que qué buen objetivo. Encima salinera mayor, la verdad es que no me lo esperaba. Nada. Bueno, María Eugenia tiene 22 años, trabaja como higienista bucodental, una clínica aquí en San Fernando. Le encanta bailar y cantar. Persona enérgica, le gusta viajar, hacer deporte, está con su gente, con su familia, es católica y no se avergüenza de ello. Ese sería un poquito el currículum rápido de María Eugenia. Me llama la atención persona joven ya trabajando, ya en el mercado laboral con ese es el futuro que te marcas. La verdad que yo no soy una persona de marcarme en un sitio en concreto. Yo soy una persona que tengo la mente muy abierta en el ámbito laboral y la verdad que no sabré dónde me parará el futuro, si es aquí en San Fernando o es fuera. La verdad que no me lo replanteo. Yo voy viviendo el día a día y como vayan surgiendo las cosas, pues voy replanteándome las cosas, pero la verdad que me gustaría. También he estado ya fuera trabajando un tiempo y la verdad que son experiencias y madurez que te va dando la vida. Y para mí no me gusta solo estar estancada en un sitio. Me gusta ir abriendo conocimiento y vas conociendo personas que te van aportando cosas en tu vida. Y la verdad que por ahora estoy muy contenta en la clínica que estoy. No, no tengo ninguna pega, la verdad. Estoy muy, muy feliz con mis compañeros, con mis jefes también estoy muy agradecida. Y la verdad que sí, que hay personas que a lo mejor prefieren seguir estudiando. Y yo por ahora estoy muy bien, así como estoy. Podría haber seguido estudiando, pero no lo dejo como de lado, ¿sabes? Que a lo mejor en unos años pues a mí me apetece seguir estudiando, pues sigo a más. Pero ahora mismo estoy muy bien. Yo me dirijo al jefe. Salinera mayor significa aumento de sueldo. Yo no comento nada más, pero eso por ley es así. Oye, el verde es tu color, ¿eh? Es mi color favorito. Es más, en el desfile, mi madre es la que me hizo el traje, me lo diseñó. Y yo, ella quería meterle otros colores, dije no. Yo quiero el verde, que es mi color favorito. Y las niñas me decían, mira, verde esperanza. Y digo, sí, es que a mí el verde me encanta, me apasiona. Es que cada vez que veo las imágenes me emociono. Es que es un momento muy bonito. Me encanta. Tu madre y tu padre que estaban de graduación, me comentabas antes de comenzar, Sí. no pudieron ver el acto en Sí, le directo. hubiera gustado mucho haberme visto porque el año pasado sí estuvieron los dos apoyándome en los nervios que tenía momentos antes y la verdad que muchas veces se necesita el apoyo de la familia. Aunque estaban mis hermanos allí, pero no es lo mismo un padre y una madre que unos hermanos. Pero aún así, la verdad que se vive también de otra forma.
Y la verdad que bueno, que no me afectó tanto que no estuviera. Pude ir a afrontarlo. Oye, ¿tenemos al dinero? Sí. ¿Y está convencido al 100% o Sí, cómo está? eso ya se sabía desde el minuto que me presenté el año pasado. Estaba un poco ahí en la duda, porque él trabaja afuera y digo, bueno, vamos a ver cómo lo haremos. Pero la verdad que yo sabía que mi hermano iba a ser el que iba a ser mi salinero. Aunque no tenga pareja, pero aunque la tuviera, iba a ser mi hermano. Eso lo tengo yo más que claro y es una figura de hombre en mi vida y yo lo quiero mucho. Yo tenía mucha ilusión de que él fuera mi salinero, la verdad. Muchísima. Importantísima la función del salinero. Sí, Le toca ahora acompañar a la salinera claro. durante un Los buen tramo de nervios y las esto. cosas, y siempre es bueno que sea alguien de tu familia que te calme un poco, que te conoce, que sabe cómo tú eres, te conoce y dice, bueno, por aquí sí, por aquí no. Además, mi hermano ya fue acompañante de una salinera, no sé si fue en el 2012 o 2011, y ya tiene algo de experiencia en ese ámbito, entonces también es un buen Es apoyo para importante, mí. es importante. Hay dos momentos de locura en el acto de la salina, porque a ti te nombran dos veces, lógicamente. Claro. La primera como salinera, del grupo de nueve, la primera que es nombrada, ahí nos quedamos ya un poquito más tranquila. Y después como salinera mayor, que ya es la locura mundial. Sí. Diferénciame los dos momentos. Pues el primero fue que no escuché ni bien mi nombre. Digo, mentira, vamos, es que es imposible que vaya. Vamos, fue unos nervios y que parecía que se te iba a salir el corazón. Pues claro, tú ves las caras de todos. Yo estaba viendo la cara de todas las niñas, súper con la cara descompuesta de los nervios, de descansar ya que nos dijeran si salíamos o no. Y la verdad que que claro, como yo no tenía nadie al principio quien abrazarme, porque no es lo mismo cuando ya hay unas cuantas en el escenario que están elegidas, a verte tú la primera así de sopetón, la verdad que yo me sorprendí mucho. Y en el momento de la elección de salinera, yo estaba hablando con una de mis compañeras, le decía que iba a ser o María José o Tamara, yo era la que más veía como salinera mayor, ya después de ver las que salimos, pues, y es que no me esperaba para nada mi nombre. La verdad que fue impresionante, es que no, es que es un momento muy mágico y es que no me lo esperaba para nada. Las niñas ya me empujaban en plan, venga, que es tu momento, y yo no sabía dónde meterme, porque claro, no te lo esperas, no te lo esperas para nada, yo ya pensaba que iba a ser salinera, yo no iba a pensar ni que fuera salinera mayor y ya cuando encima me eligen, ay mira, salgo hasta así la flor de los abrazos de las niñas. Pues ya fue un momento de decir, ya disfruto el momento. La verdad es que sí. Fue un momento muy bonito. Hay un momento cuando ya se han elegido las nueve, quedan 11 en el camino, en el escenario, encima del escenario. Yo le pregunto siempre a las niñas, me gusta preguntarle, ¿da tiempo? Poco, pero da tiempo quizás de por lo menos de abrazar, de consolar. Tú has vivido esa experiencia también. Sí. ¿Da tiempo un poquito de por lo menos hablar con las no elegidas? A ver, de las salineras que salen a las que no salen, el momento lo tienes muy justo porque, claro, tenían que elegir a la salinera mayor y es algo un poco complicado que tú puedas ir parándote una por una. Yo, por ejemplo, pude hablar con dos o tres de ellas, que es las que tenía más cercana en el momento, y también a una de ellas que la busqué, vamos, a Beatriz fue a la que yo busqué porque la vi en plan un poco regular y los ánimos siempre vienen muy bien, encima, que es eso, que estás encima del escenario, que todos tus familiares te están viendo y que menos que vendrá darle un poco de ese apoyo que ellas necesitan en ese momento. Porque yo sé que yo ya pasé por eso el año pasado, pero fue algo distinto porque estás detrás, ya tú recoges tus cosas, no te da tiempo de saludar a las niñas porque ellas están adentro en el escenario y ya pues tú te vas a tu camerino, te cambias y ya te vas con tus familiares. Pero ahí fue un momento un poco así, que todas nos dimos la vuelta sin darnos cuenta. Fue un momento un poco bastante bueno y solidario porque no, el protocolo era de otra forma y nosotras no nos dimos ni cuenta, hicimos lo que nos salió del corazón. Y la verdad que yo sé que muchas de ellas lo agradecieron porque
son unos nervios y tú en ese momento necesitas un abrazo después de saber que no te eligen. Y darle ese apoyo que ahí no se acaba la cosa, que hay que luchar por ese sueño y que si tú quieres representar a la mujer de la isla, que tú no eres menos que yo, y yo me considero menos que las que hemos salido este año, y que cada una tenemos algo especial y que si en un año no ha salido, es porque cada uno tiene su destino y ese año pues no era el tuyo, a lo mejor para el siguiente sí. Que nunca hay que rendirse y decir, pues este año es el último. No, que tú, si cuando tú quieres algo, hay que luchar por ello y que es muy gratificante cuando lo consigues. Muy mucho, vamos. ¿Cómo es el grupo de Salineras de este año 2017? Uy, es una caja de bombas. Es una caja de bombas. Yo se lo digo a cada una de ellas. Cada una de ellas tiene un toque especial y tiene una personalidad que la verdad que hace muy buena compenetración en cada una. Yo veo que somos personas muy sencillas, muy humildes, que las cosas las hablamos, que hemos ya aportado muchas ideas, muchas cosas y muchos proyectos que queremos hacer. Y la verdad que lo veo muy bien. Ya hemos tenido muchas críticas porque aquí eso es algo innato, que a la gente le gusta mucho pues poner un poco su idea. Y yo la verdad que estoy muy contenta. A día de hoy estoy muy contenta con el grupo que hemos salido y que son niñas muy alegres, cada una en su ámbito. Y la verdad que somos. Yo es que dio la casualidad que después de la elección parecía que yo tenía que ser la mami de cada una y conociéndola poco a poco. Y cada día me iba encontrando a una de ellas y la verdad que iba conociendo a cada una parte antes de estar más junto el grupo. Y la verdad que estoy muy contenta con el grupo, pero muchísimo. Creo que vamos a hacer una buena representación de San Fernando porque no somos niñas creídas, no somos niñas que nos creamos mejores que las que nos han salido. Y la verdad que seguimos apoyando a las niñas las que no han llegado al desfile, las que llegaron al desfile, que luchen porque muchas de ellas, pues, ha sido la octava vez, ha sido la cuarta, que nos ha costado, pero que lo hemos conseguido y que si nosotros lo hemos podido conseguir, que cualquiera de ellas, pues, también son merecedoras de ser salinera y representar a San Fernando. Si tuvieras que elegir lo que más te gusta de la feria, ¿con qué te quedarías? Pues, ¿con qué me quedaría? Con el ambiente de algunas casetas, sobre todo las más tradicionales. Por ejemplo, la caseta municipal, alguna del PP, del PSOE, de esas casetas, así que suele ser un poco más familiar. A mí siempre me han gustado mucho. Y yo cuando he estado con mis padres, la verdad que me lo he pasado muchísimas veces mejor antes que las casetas que son solo más de fiesta y de la música. La verdad que yo veo que es un poco lástima esa esencia que se está perdiendo del flamenco, de tú ir a las casetas y bailar la sevillana, bailar las cosas típicas de aquí. Yo veo que es un poco algo que se está perdiendo, que si tú quieres escuchar música más cañera, pues para eso te va a una discoteca, ¿sabes? Y no solo tiene que ser la feria. La verdad que yo veo que la juventud un poco eso lo está dejando de aparte. Hay personas que no, que le siguen gustando, pero hay mucha juventud que esa parte sí que la está perdiendo. Que la verdad que es un momento que tú te lo pasas muy bien, porque hay gente que no sabe bailar sevillana. Yo estoy ahí en modo elección de aprendizaje, porque yo lo aprendí hace unos años en el colegio, que eso te lo enseñan en la asignatura. Y la verdad que hay algunas cosas que se me olvidan, pero la verdad que me gusta aprender, a mí me encanta aprender, y todo lo que sea de cosas de baile me encanta aprender. Y la verdad que es eso, que es una lástima que la juventud, pues, en ese ámbito lo vayan perdiendo de la feria. ¿Qué mejoraríamos de la feria? ¿Qué cambiaríamos? Aparte es efectivamente ese tema tradicional que se está perdiendo. ¿Habría alguna cosa más que cambiaríamos o que mejoraríamos? Yo, una de las cosas que veo un poco que choca muchas veces es que las casetas que hay así de jóvenes muchas veces ponen muchísimas pegas para entrar. Y yo la verdad que no entiendo porque tanto unos como otros tenemos el mismo derecho a entrar en las casetas. Y muchos años, pues, a mí también muchas veces me han echado para atrás y yo digo, es que no entiendo por qué si esta caseta es para entrar para todo el mundo, porque hay tantas cosas VIP y miles de historias que te van poniendo muchísimas pegas y muchas veces después no acabas disfrutando de la feria. Y la verdad que es una lástima.
Y también cambiaría la parte de, no sé, de la parte de la botellona y eso Sí. que, no sé, muchas veces da la imagen que solo se va a la feria para pa hacer botellón. Yo pienso que no solo está en bebé, que también se puede pasar bien y no solo en ese ámbito. Y yo veo que muchas veces lo que parece la feria, que la gente va y va solo a al botellón. Yo pienso que se podrían hacer más cosas para los jóvenes, para que disfrutaran de otra forma. De San Fernando, de la ciudad, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Yo que he estado trabajando fuera he echado muchísimo de menos San Fernando. El ambiente de la, el salero de la gente de aquí, que eso se nota muchísimo. La gente no lo valoramos mucho hasta que no nos vamos fuera, y eso es verdad. El ambiente de la gente que somos más cercanos. La playa nuestra, que yo no la cambio por ninguna. La verdad que he visto que este año la han cambiado. Yo que he estado hace poco en la playa de aquí. He visto que está un poco mejorado el acceso a la playa, que muchas veces eso era un poco impedimento. Y a mí la parte de la cacería me encanta. Es una parte que he estado yo desde pequeña, que he vivido muchas experiencias, que mi padre me contaba muchas batallas de cosas antiguas, que a mí esas cosas me encantan. Y la verdad que es un rinconcito muy especial para estar. Vamos, yo cada vez que viene alguien me dice, ¿dónde te llevo? A uno de los sitios que siempre llevo clave es allí, a la cacería. Ve el atardecer y lo bonito que es toda la parte de allí. Si pudiéramos mejorar o cambiar algo de la ciudad. La gente dice mucho lo del tranvía. Yo ahí tengo un pro y un contra. Yo veo que también es algo de mejora para la ciudad, pero otras veces la veo un impedimento. Digo, nunca lo veré en funcionamiento. Yo veo Sevilla, por ejemplo, y digo, mira, lo veo algo bueno, que tampoco creo yo que estropee sea así para la ciudad. Yo lo veo que es algo también que le hace a la ciudad importante, porque antiguamente también había tranvía. O Cierto. sea, que tampoco es que cambie muchísimo la cosa, que han estado varios años, que ha estado más la calle Real, más en circulación de los coches, pero que yo lo veo algo bueno. Y otra de las cosas también es más cosas para los jóvenes. Yo veo que hay que recalcar mucho la juventud, porque la juventud de San Fernando necesita más sitios donde salir, que tenemos muchos locales y tenemos muchas cosas que podríamos fomentar más cosas para los jóvenes. No que signifique botellones y cosas de eso, sino más sitios de baile, más sitios de disfrutar, como antiguamente que había muchos sitios de guateque y cosas de esas. Pues pienso que esas cosas se han perdido, que a los jóvenes deberían de darle también un poco más su sitio, porque yo veo una lástima que nos tengamos que ir muchas veces afuera y tú digas, mi ciudad, que no haya tanto para disfrutar. A los jóvenes, ¿no? A los mayores también tienen muchas cosas, pues tú dices, puedo hacer deporte, puedo hacer un montón de cosas, pero de salir, pasarlo bien muchas veces con tus amigos, pues tú dices, tampoco hay gran Tanto. cosa. Entonces dices, una lástima porque en San Fernando se podría explotar muchísimo más y que también pudieran venir mucha más gente de fuera también. ¿Tú qué esperas de este año como salinero, un año entero? Pues yo es que ya desde el minuto uno que salimos Lejía, estuvimos todas en Nómada Copa y la verdad que pasamos un buen rato. Y ya a partir de ahí hemos estado teniendo encuentros y ya, pues la verdad que estoy muy contenta porque siempre que pensamos un plan estamos todas deseando vernos. Algunas por tema de estudio pues se alarga un poquito más el podernos ver todas a la vez. Pero estamos deseando que llegue la feria, que empecemos a vivir esos momentos como ya salineras proclamadas y vivir cada momento especial. Es que estamos todas con muchísimas ganas, se nos nota muchísimo la ilusión a cada una. Y no sé, yo tengo muchísimas ganas de vivir este año, porque desde que empezó el año siempre he ido consiguiendo cosas buenas con el trabajo, a modo personal. Ahora salí de salinera. Yo veo que este año es un año muy bueno. Yo veo muy buenas expectativas y en cada una de ellas también. Que a cada una también le está viniendo cosas buenas de temas de trabajo. Y la verdad que la felicidad de ella, pues a mí me la transmite.
Yo me pongo contenta por sus aprobados, por las cosas que le están saliendo bien y se nota mucho en el ambiente. O sea que yo creo que cada momento, aunque a lo mejor sea un acto más, así a lo mejor un poco más light, yo creo que lo vamos a vivir como un momento muy especial porque el año de Salineras para exprimirlo al máximo. ¿Te gusta viajar? De los lugares que has visitado, ¿con cuál te quedas? Pues estoy entre París y este año que estuve en Polonia, que estuve en el encuentro con el Papa. Y la verdad que cada sitio es especial, ¿no? Porque se nota muchas veces que la disposición de la gente, porque por ejemplo yo estuve en una zona de Polonia, que era un sitio muy pobre, y se nota la predisposición de la gente, que tú dices, muchas veces aquí somos un poco agarrados, algunas veces los andaluces, tenemos mucha cara y somos muy agarrados. Y tú veías a las personas allí que no entendían tu idioma y que daban todo lo mejor que tenían cada uno. Y tú dices, muchas veces me quedo con esos pequeños detalles, antes que con tanta grandeza que tenga un sitio o de monumento, de muchas cosas, yo la verdad que me quedo con eso, con esos pequeños detalles. ¿Te llama la atención la política? No es una cosa de las que yo, o sea, yo por ejemplo sí veo las cosas de las políticas, a mí me gusta ver cómo va el país, ver cómo, pues tú dices, mi voto servirá para algo. Muchas veces ve tantas cosas que van pasando, tantas corrupciones, tantas cosas, y tú dices, qué lástima que hay personas que podrían, tú piensas que podrías hacerlo mejor, pero muchas veces tú piensas, es que el dinero es muy goloso. Y a lo mejor son personas que han sido muy buenas y después ven el dinero y ven cosas fáciles y tú dices, ¿cómo corrompe a una persona el dinero? Y lo que pasa es que yo intento no meterme mucho en esos temas de política, porque a mí discutir por cosas que no están en mi, dentro de mi ámbito, porque por ejemplo yo de cosas de los dientes o el ámbito dental, sí te puedo hablar más, pero de la política yo lo justo y necesario, la verdad. Pues Salinera Mayor, muchas gracias por este ratito. Tengo que decir también que estamos en contacto casi diario, porque vamos hablando de las distintas entrevistas que se van haciendo, de una pequeña reseña de cada una de las niñas que están viniendo. Desearte un año estupendo, que lo sigas disfrutando, que este siga siendo tu año y el que viene también. Y que bueno, que este grupo se mantenga unido, que creo que es fundamental para representar a toda la ciudad de San Fernando. Muchas gracias por venir. A ustedes por a nosotras tenernos aquí. La verdad que ha sido un momento, un buen ratito y la verdad que te aporta otra forma de ver las cosas. Pues hasta aquí llega esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito mejor a nuestra salinera mayor de este año 2017. Muchas gracias a todos por su atención.